estrellas que son nuestros alumnos. Y hoy, pues no es la excepción, porque me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 88. Ahí están ellos, nos traen un proyecto y también, por supuesto, nos va a acompañar al otro extremo, perdón, está, es que me puso nervioso porque dice que nos va a quitar la chamba aquí, pero por supuesto que nos está integrando, nada, así es que, nada. Leslie, por favor. Hola, muy buenas tardes, estamos aquí con los chicos de la secundaria número 88. A ver, chicos, platícanos de su proyecto, ¿cómo se llama? Pero permíteme, Leslie, ¿qué te parece antes? Porque si no, no van a conocerlos. Ah, sí, perdón. Por favor, ¿qué les parece si se presentan para que toda la gente que nos ve, que nos escucha, pues sepa quién va a estar? Empezamos contigo, por favor, ¿nos dices tu nombre? Mi nombre es Lorena Martínez y vengo de la Escuela 88. Ok, por favor. Mi nombre es Luis Ángel Flores y vengo de la Escuela Técnica número 88. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Saldívar y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 88. De ti, María de Doping, güey, no te preocupes. Mi nombre es Jacqueline Reyes y vengo de la Escuela Técnica 88. Oigan, chicos, ¿de qué grado son? De tercero. De tercero. Bueno, ustedes ya están prácticamente en la recta final, ¿verdad? Ya están con un paso fuera. ¿Y cuál ha sido su laboratorio en su secundaria? Electrónica. A ver, platíquenme rápidamente ahorita que nadie nos ve y nadie nos escucha. Aquí entre nos, ¿cómo fue que eligieron ustedes este laboratorio? Empezamos contigo, ¿te parece? Por favor. Al principio fue un poco raro porque se podría decir que casi nunca las mujeres se determinan para hacer este tipo de taller. Ya que piensan que los hombres son los únicos y realmente no lo es, porque no solamente te puedes depender tú de un hombre, sino te puedes hacer independiente y aprender muchas cosas y hacerlo por ti misma. Oye, ¿y en tu familia qué te dijeron? Ay, ¿por qué te metiste a eso, no? ¿Qué te comentaron en tu casa? No, pues que estaba muy bien y pues que estaba muy padre y espero que le echaran muchas ganas y así. Ok, sí, cuéntanos ya que tienes el micrófono. A ti, en tu caso, ¿cómo fue que llegaste a este laboratorio? Pues yo al principio quería otro taller. ¿Cuál? Que se llamaba contabilidad. Ok. Pero pues cuando presenté mi examen, pues me mandaron a electrónica y pues sí, me agradó por el maestro que nos pusieron, por cómo nos fue enseñando, por muchas cosas, por las prácticas que hacíamos. Y mira, cuando te des cuenta, pues ya estás ya finalizando tus estudios, ¿no? Sí. Perfecto, le pasa el micrófono, por favor. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a ese taller? O bueno, dinos, ¿qué es lo que más te ha gustado en estos tres años de tu laboratorio? Sí. Bueno, pues a mí más que nada me llamó la atención por las prácticas que luego que hacíamos en primero y en segundo y todavía hasta en este grado que es en tercero, y pues fue lo que me llamó la atención para manejar bien lo que es de lo que es la electrónica y la electricidad. Ok, por favor. A ver, cuéntanos. Yo supongo, a lo mejor tú no, pero supongo que hubo porque esto es efecto, no, causa y error, ¿no? Éxito y error. A veces te llegó a pasar que algo no resultó y salió mal tu trabajo. Sí, muchas veces okay. Me llegué a desesperar. Ajá. A causa de no poder armar bien los circuitos o prácticas que llegamos a realizar. Y entonces uno te saca de onda y te estresas más que nada. ¿Con qué fue con lo que más batallaste al inicio? A aprender a soldar y todo eso, ya que con el cautín sí me llegaba a quemar. Ok, sí. Leslie, por favor. Pues lo que me costó más trabajo fue adaptarme al ambiente, ya que era muy pesado y no estaba acostumbrada a encontrarme este tipo de, o sea, convivir con más personas, perdón, y realizar este tipo de trabajos, ya que jamás lo había hecho y me costó mucho trabajo al principio, pero lo logré hacer y pues resalté más poco. Qué bueno. Leslie, ¿te parece si ya pasamos a ver, ahora sí, chicos, aquí? Lo que les había preguntado, ¿nos pueden decir si tienen algún nombre de lo que ustedes hacen? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué material ocupan? Pues prácticamente lo que nosotros vamos a armar y a demostrar es el funcionamiento y materiales que necesitamos para armar un circuito, un sensor de infrarrojos. Ok, ¿por dónde empezamos? Ustedes díganme. Empiezan, Lore. Por favor, recuerden que el tiempo corre en televisión. Pues... A ver, acércate y aquí sí. Para que nos expliquen un poquito. Yo te detengo el micrófono, no te preocupes. De ti, María de Dopingwell, que guste o la que guste, no se preocupe. Pues en este caso, este es el de nosotras. Hicimos mi compañera Jacqueline y yo. Okay. Entonces, en este caso, este sensor
al detectar un movimiento, va a hacer que el LED se apague. Como ahí está prendido, y al detectar un movimiento se va a apagar. Ok, aquí la luz en el estudio es muy intensa, sí. El foco está prendido, el LED, perdón, está prendido el LED rojo, y vuelves a hacer el movimiento, por favor. Ahí está, quizá no se alcanza a ver, pero al pasar por este esta zona, el LED se apaga. Uh-huh. Sí. Ok, ¿cuánto tiempo les tomó realizar esto? Menos de 2 días, fue de imprevisto todo esto, y pues fue padre hacer este tipo de cosas. Ni no nos costó mucho trabajo, la verdad. Fue muy sencillo. A ver, ¿le puedes pasar nuevamente tu dedo, por favor? Ok, a ver si ahí es más claro. ¿Se ve más? A ver. Ahí está, ya se aprecia un poco. Ahí se ve un poquito mejor. Ok. Bueno, a ver, chicos, descríbanos a los que no conocemos estos el funcionamiento. Estos elementos, por favor. La que guste, el que guste. Pues este es un sensor CNY70. En este caso son dos transistores 2N2222. Usamos 4 resistencias de diferentes valores y un LED. ¿Esto cómo se llama? La tablita. Así es. Es una tabla protoboard. Ok, perfecto. Y tu batería de 9 volts. De 9 volts, perfecto. Ok, ¿de aquel lado qué tenemos? Prácticamente, al micro, por favor. También contamos con un sensor de infrarrojos. Este opera al contrario del que ya mostró a mis compañeras. Este sensor, sí, lo que hace es que actúa de forma inversa al pasado, ya que sus transistores también son inversamente diferentes. Y esto lo que hace es que al conectarla a una batería de 9 volts o a una fuente de alimentación, al detectar un movimiento sensa, se enciende el LED. Ok, ahí lo tenemos. Les digo que la intensidad de la luz aquí en el estudio es fuerte, pero lo hacemos una vez más, por favor. Ahí está, miren, se aprecia. Ok, perfecto. Muy bien, compañeros, está perfecto este proyecto. ¿Y este se basaron en algo como una necesidad para la vida cotidiana, para sus vidas diarias o algo útil para su hogar? A ver, platíquenos. ¿Qué nos quieres? Esto se utiliza por varios ejemplos. Se podría decir que en los centros comerciales, cuando tú vas a entrar o a querer entrar a este local, las puertas automáticamente se abren basándose a la sensibilidad. Cuando tú te acercas o detectan el movimiento de una persona o el peso, esta se va a abrir, al igual que, por ejemplo, los bancos. Estos tienen un vidrio de seguridad, pero lo que no muchos se dan cuenta es la alarma lo que activa. Por ejemplo, cuando alguien lo roba o rompe el vidrio, esta se va, pues va a activarse y automáticamente va a alertar a las demás personas. También podría decirse en los autos, cuando los autos alertan, no sé, tienen un sensor, perdón, que hace que cuando el otro esté demasiado cerca, el que esté en la parte de atrás, lo va a alertar diciendo que pues estás muy cerca y pues vas a ocasionar un accidente. También podría decirse el de la ropa, en los centros comerciales cuando vas a comprar algo, ven como tiene una cajita. Esa pues también, si no vas a caja y no la desactivan, técnicamente te la estás robando después los sensores. Entonces, en eso cambiará mucho en la calidad de vida que llevamos cotidianamente, haciendo que cambiará con el paso del tiempo y haciéndolo más efectiva y sencilla a pesar de todo. Okay. Muy bien, bueno, yo incluso también lo puedo ver práctico, hasta incluso lo pueden aplicar para en sus hogares. Yo creo que pueden hacer una lámpara, ¿no? Pues bueno, lo que me imagino, ¿no? Pues si tienen un lugar oscuro en su hogar, igual ustedes pueden modificar una lamparita y cuando pasen se prende la luz y así, ¿no? Es algo útil. ¿Alguien más nos puede dar otra idea de para qué les gustaría ocuparlo? Hay diferentes tipos, por ejemplo, los ópticos, los térmicos, los de humedad y los de infrarrojos, perdón.
Okay. ¿Y a ustedes hay algún tipo de lo que me comenta su compañera, algo que les guste en específico? O por ejemplo, dentro del laboratorio, ¿se basan en algo en específico o su profesor les enseña en general a identificar este tipo de cuestiones? Pues sí, prácticamente nuestro profesor es el que se encarga de enseñarnos y demostrarnos qué funciones tiene cada uno de esos objetos. Muy bien, chicos. ¿Alguien más nos gusta dar un comentario acerca de su taller? ¿Les gusta? ¿Cómo fue que, por ejemplo, ustedes, chicas, cómo fue que se decidieron entrar a este laboratorio? Pues yo quería cambiar en lo personal un poco la rutina de que las mujeres no solamente tenían que ser un diseño o ser amas de casa o algo así. Entonces yo quise intentar algo diferente y quise meterme a lo que es el taller de electrónica, perdón, y independizarme por mí misma e intentar nuevas cosas. Eso está muy bien. ¿Tú nos puedes decir algo o te llamó la atención así de, no, yo quiero aprender algo diferente a las demás chicas, ¿no? Ya sabes que luego se van por el taller de eso, lo otro. ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención como mujer? Pues aprender, por ejemplo, no sé, a soldar, a martillar bien o no sé, hacer diferentes prácticas y fuera de lo normal. De hecho, sí, ¿no? Yo creo que hasta incluso en tu casa, ¿no? Le puedes ayudar a tu mamá, oye, hija, esto, fácil, ¿no? Tu papá, no, pero voy yo, ¿no? Sí. Eso está de maravilla. ¿Ustedes, chicos, qué nos pueden decir? ¿Apoyan a algún, tienen alguna idea en su casa? ¿O cómo fue que les llamó la atención este taller? ¿O por qué les llamó la atención? Por ejemplo, cuando se llega a descomponer un aparato en nuestros hogares, y si sabemos cómo resolver ese problema, pues resolverlo nosotros mismos sin necesidad de ir a consultar a gente que lo sabe hacer o que está más avanzada que nosotros. Mira, Leli, ¿qué te parece si aprovechamos, porque ya está aquí el profesor, para que nos diga, bueno, en primera instancia, pues cómo ve el desempeño de sus muchachos? A mí me pareció una presentación muy muy completa, sobre todo la manera como hablan de términos, la manera como se dirige, las aplicaciones. Pero usted, profesor, ¿qué puede decirnos? Por favor, le presta su atención. Sí. Pues bueno, pues para empezar, pues buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarles, ¿no? Decirles que los muchachos que traigo en este momento aquí para que presenten los proyectos o parte de los proyectos que ellos están acostumbrados a realizar, que obviamente también tuvieron inquietudes, como ellos lo comentaron, fue un poco complicado para ellos en sus inicios, pero pues aquí está el fruto del trabajo de ellos, ¿no? Que en este caso pues son 3Ds, ¿no? Dedicación, devoción y disciplina. Básicamente lo que destacó a estas 4 personas que están aquí con nosotros y pues que quisieron venir a mostrar parte de su trabajo como lo han realizado durante los 3 años que han estado en el laboratorio de electrónica. Y pues digo, fue un proyecto sencillo, pero pues como usted lo comentaba, fue bastante nutrido. Ellos pusieron mucha dedicación, mucho empeño y sobre todo pues más que nada ahora sí que la voluntad, ¿no? Es lo que yo puedo decir y estoy orgulloso de los muchachos, porque cuando los conocí pues eran unos jovencitos muy inquietos, algunos muy tímidos, sí. Y ahora son unos jóvenes que, híjole, en una palabra, ¿no? Estoy orgulloso de los 4, ¿no? Son unas excelentes personas. Eso es muy bueno. ¿Nos pueden comentar también qué otro tipo de cosas han hecho dentro del laboratorio, profesor? ¿O ustedes, chicos, nos quieren compartir alguna otra cosa que han hecho dentro de este laboratorio? Mira, Leslie, ¿qué te parece? Es que en lo que lo va pensando, porque okay, dicen, ay, sí, de tantas cosas que hacemos. Quiero decirles que tenemos ya habilitado nuestro chat para si quieren hacerle llegar algún comentario a todos nuestros invitados. Y por supuesto, pues ya es momento. ¿Qué te parece, Alma, si nos comentas qué tenemos ya en el chat? Así es, pues tenemos saludos de su escuela secundaria que está conectada viéndolos. Nosotros también enviamos un saludo a la técnica 88 y bueno, nos preguntan si este laboratorio tiene un costo alto. ¿Cuáles son los costos de las prácticas que realizan? Y también si necesitan alguna educación previa, si necesitan conocimientos previos para entrar en este laboratorio.
Bueno, pues ahí está la pregunta, por favor. Bien, chicos, ¿la contesto o no la contesto? Usted. Bien, usted. Muy bien. Muy bien, pues bueno, pues sí, el costo de las prácticas, pues sí, al principio pues son moderados, después conforme va subiendo el grado de dificultad y obviamente el grado de conocimiento de los muchachos, pues sí se van complicando, es costoso. Y la otra pregunta que hacían, de que si se necesitan algún conocimiento previo, no, porque como bien se dijo aquí, no estamos cerrados a la posibilidad, incluso somos inclusivos, todos son bienvenidos y todos empiezan a partir desde cero, desde lo básico, hasta llegar a estas instancias, ¿no? A presentar un proyecto como lo están haciendo ahorita. Eso se va realizando durante los 3 años de permanencia en el laboratorio de electrónica. Y la constancia, ¿no? Que tiene cada uno de los niños. Sobre todo. Porque se necesita como que esas ganas de querer hacer las cosas. Porque simplemente si no tienes esa constancia y esa permanencia, pues simplemente pues tu esfuerzo y todo lo que tú hagas no sirve de nada. Pero aquí se ven reflejados su esfuerzo, chicos, y felicidades. Bueno, ya les dimos tiempo. A ver, ahora sí, coméntenos la pregunta que les hacía Leslie, por favor. Pues... ¿Qué otras cosas han hecho dentro de este laboratorio? Pues primeramente nos enseñaron a soldar y pues a hacer un martillo, se podría decir. Nos enseñaron a usar, a hacer la caja de toques, luces audiorítmicas. ¿Qué otras? No recuerdo. A ver, chicos, ustedes. También lo que vimos fueron luces secuenciales. Un amplificador que también armamos. ¿Y qué más hemos hecho? Una ola mágica. ¿Una qué, perdón? Una ola mágica en ese caso también hicimos. Una práctica de robótica. Un poquito a los que no sabemos ¿En qué se basa? ¿Cómo funciona? ¿La ola mágica? Ajá. Bueno, la ola mágica, pues en ese caso lo podemos utilizar simplemente en un juego que está basado en unos alrededor de 20 LEDs y va dando vueltas y donde caiga, donde se termine de parar el LED es donde puedes, castigo o reto. Okay. Pero como te digo, es una ruleta. Perfecto. Es una ruleta. Okay. Por eso no nos quedamos. Sí. ¿Algo más que recuerdes? Unas luces audiorrítmicas. Ok. Pues como ya dijeron mis compañeros, amplificadores, una caja de toques. ¿De cómo se vendió, dice? Sí. Okay, chicos, pero ustedes se ven en un futuro no muy lejano en esta misma actividad o piensan cambiar de giro, por así decirlo, o les gustaría seguir estudiando esto. Pues a mí sí me gustaría seguir estudiando acerca de esto de la electrónica. Ok. Por favor. Pues a mí no me molestaría dar un cambio, digo, no es tan malo hacerlo, pero sí, un poquito, sí me gustaría seguir continuando con esto, porque es entretenido y aprendes demasiado, y abres demasiado tu mente, y sabes, hacer las cosas ciertamente sin necesidad de otra persona, y te haces independiente de cierta manera, y pues es agradable hacerlo. Perfecto, de este lado, por favor. Pues a mí sí me gustaría dar un cambio. Ok, ¿cómo pero... te gustaría ir ahora? Danza. Ok, las artes, muy bien, por favor. Bueno, pues más que nada a mí me gustaría seguir estudiando eso porque me llama mucho la atención. Y más que nada para aprender a arreglar cosas o armar cualquier tipo de circuito. Perfecto. Muy bien, chicos, bueno, pues ya estamos a punto de irnos, ya son pocos minutos los que tenemos. Entonces, no sé, ustedes quieren dar, algún consejo, saludo, lo que quieran decir, las cámaras son para ustedes. ¿Quién inicia, chicos? Pues, si continuarán haciendo cualquier taller o lo que sea, pues, que le echen ganas y que se diviertan en base a lo que hagan, que no se detengan y que hagan lo mejor posible que hagan sin importar lo que le digan las personas, que abran su mente y determinen ciertas cosas, que... hagan lo que sus sueños quieran, porque los sueños no hablan solos, así que tienes que lograrlos y seguir adelante hasta alcanzarlos y pues papelito habla. Muy bien. ¿Tus saludos? ¿Un saludo a alguien? No, gracias. A ver, ¿tú? Pues, bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi mamá, Claudia,
que me apoyó para, me echó ganas para venir aquí. Hijo, te portas bien. Sí. Okay. Y también un saludo a mi maestro Jorge Antonio aquí presente, que fue el motivo de estar aquí apoyándolo. Muy bien. Por favor. Pues más que nada yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a Angélica, y a mi papá José Luis, y dar las gracias al maestro Jorge aquí presente, que pues nos dio la oportunidad de venir a presentar este proyecto. Ok, por favor. Pues yo le quiero mandar saludos a mis papás, Miguel y Reina, uh-huh, porque pues me apoyaron en esto y me han apoyado en mi taller, y pues que las personas que sigan estudiando y que le echen ganas, y al igual que a mi maestro, gracias por apoyarnos en todo y gracias por traernos hasta aquí. Perfecto. Profesor, ¿algún mensaje final, algún saludo, por supuesto? Pues sí, pues bueno, pues ahora sí que saludos pues para la Técnica 88 y para todo el auditorio. Estamos ahí en la Colonia Piloto, ahora sí que esperando ávidos de nuevos valores, nuevos chicos que quieran descubrir lo que es la ciencia de la electrónica. Obviamente saludos para todo el plantel de la Técnica 88, para todas nuestras escuelas hermanas, en especial pues un saludo para la directora del plantel, la doctora Amalia Díaz Zabaleta, para el subdirector Carlos Cuevas, todos mis compañeros de materias académicas que nos han apoyado, con los chicos, con mis compañeros de actividades tecnológicas, para mi compañero, el ingeniero Osvaldo Hurtado, también que compartimos ahí el laboratorio de electrónica. Y pues sí, pues también obviamente también para la familia, lo que viene siendo mis papás, papá Jorge, mamá María, mis hermanas Claudia, Verónica, sí, que también ellos también como han sufrido, han batallado conmigo al ver que me esfuerzo por dar lo mejor para mis alumnos, y siempre van a estar apoyados, seguidos de obviamente de mucho trabajo, pero eso sí, créanme que es con mucho cariño que se hace esto, y pues aquí están los resultados, ¿no? Cuatro personitas que tienen esas tres Ds, ¿no? Devoción, disciplina y deseo. Pues ya lo dijo usted y lo mencionó correctamente, ¿no? Esta analogía de las 3D me gustó mucho. Y bueno, también es cierto, les deseamos, chavos, pues que haya éxito ahora en su próximo examen, como también lo comentaba su compañera. Ojalá pues los resultados sean los que ustedes esperan. ¿Algo más que comentar, Leslie, por favor? Bueno, ya estamos a punto de retirarnos. Aquí nuestra compañera nos va a hacer un pequeño comentario, por favor. Les invitamos a que den like a nuestra página de Facebook de Heads Media Educativa. Por supuesto, ya que vean este programa, pues ahí no olviden de darnos darle un like, por favor. ¿Ok? Perfecto. Bueno, estamos llegando, por supuesto, al final de este programa. No sin antes, pues agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Allá a mis compañeras que están detrás de cámara y principalmente a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez y hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 88. Muchas gracias y hasta pronto. Despídanse, chavos.